Gracias, señora presidenta. Comienzo mi intervención condenando cualquier acto de violencia y condenando a las organizaciones que se llaman políticas que tengan como método la agresión, la violencia o el odio. Lo hago para que luego el resto de mi intervención no se me pidan cuentas, porque da la impresión aquí que hay que hacer confesiones de fe previamente a la intervención. Señorías, yo no sé si se han dado cuenta, pero el terrorismo de la extrema derecha nos ha acompañado desde hace mucho tiempo. El terrorismo de Estado de la extrema derecha durante casi 40 años, con un legado de decenas de miles, por no decir 130.000, me parece que son desaparecidos, 30.000 niños robados, un legado catastrófico. Pero incluso durante el periodo democrático, también el terrorismo de extrema derecha ha acompañado al terrorismo de ETA y ha acompañado más recientemente al terrorismo yihadista. Yo les alerto, señorías, no nos vaya a ocurrir que únicamente exista para nosotros, para los que estamos en esta Cámara y para el Gobierno, un tipo de terrorismo, por las razones que sean, dejando de mirar al resto. Y yo quiero alertar sobre el terrorismo de la extrema derecha en España y en Europa. Porque, señorías, lo ocurrido en Blanquerna no es un hecho accidental. Estaba perfectamente planificado, incluso en el número de personas que actuaban, incluso en el tipo de instrumentos que utilizaron en su asalto, en todo, además lo han explicado públicamente porque son unos bocazas, estaba programado ese asalto a Blanquerna. Y además se produce en el contexto de una escalada española e internacional, podríamos decir que fundamentalmente europea. Una escalada que es verdad que no viene de cero, que tiene antecedentes. Claro, los antecedentes eran las agresiones a los pobres, las agresiones a los inmigrantes, los asaltos a determinadas asociaciones, pero la cosa ha cambiado de naturaleza. Ha cambiado de naturaleza y en estos momentos lo de Blanquerna es un salto cualitativo. Leo las declaraciones de un secretario general de la Alianza, llamada Alianza Nacional. Yo ejecutaría al rey, ejecutaría al príncipe, ejecutaría a todos los miembros de la clase política española, a todos sin excepción, a todos los que han pasado de la transición hasta hoy. Y yo, eso lo digo yo porque lo he leído en otro sitio, bañaría Cataluña en sangre para solucionar el problema catalán. Eso es lo que dice este señor. Un señor que todavía no ha sido acusado por parte de la Fiscalía, que no está en estos momentos incurso en otro procedimiento que no sea el reciente asesinato de un indigente que él justificó y que avaló su propio colegio de abogados. Bueno, señorías, pero no es únicamente las palabras de un dirigente. No es eso. En estos momentos, además de las palabras de un dirigente, tenemos una organización que en sus estatutos predica el odio racial y el exterminio, en sus estatutos, y está legalizada. Una organización que se dice paramilitar, que está organizada en falanges, con relaciones paramilitares no solamente españolas, sino internacionales. Y una organización también que tiene más características todavía. Fíjense, sus últimos candidatos, hablo únicamente del candidato de Madrid, juzgado y condenado por asesinato. Juzgado y condenado por asesinato. Pues este ha sido candidato por Madrid. ¿Qué nos está pasando? ¿Pasaría esto con otro tipo de terrorismo? ¿Con otro tipo de yihadismo? Yo creo que no. Sencillamente, yo creo que no. Estamos ante una organización criminal que está en estos momentos reclutando, lo dicen ellos mismos. El asalto a Blanquerna fue una parte, en el día de Cataluña otra, se proponen también en el 20N y hay
una labor de reclutamiento y una labor en la que se están entrelazando entre distintos sectores, mezclando extrema derecha y ultraderecha, que no son lo mismo, no son lo mismo, pero mezclando los dos sectores. Bueno, como vemos el humo, termino, nos imaginamos el fuego. Bueno, pues yo creo que atentos, estoy de acuerdo totalmente con la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia y Unión, pero creo que hay que añadir una alerta ante esta escalada de la extrema derecha. No hablo de sus o de la ultraderecha, ni siquiera extrema derecha. Ultraderecha o grupos neonazis que en estos momentos se organizan en tres claves y termino. En clave de la crisis económica, en clave de la denigración de la política, por eso dice que hay que matarlos a todos, ¿no? Y una tercera clave, que es la unidad sacrosanta de la patria. Bueno, pues esas cosas se defienden democráticamente y no se defienden con las armas. Nada más y muchas gracias.